admiración, porque hoy sí, qué creatividad, cuánta dedicación, es algo emocionante. Me gusta a mí esto de que la cultura en la calle verdaderamente es algo que uno le gusta, sabe del trabajo, pero es algo que impacta, que emociona y que, como decía mi hijo, mami, ¿en qué ciudad hay esto? Y que lo tengamos acá, porque nosotros vamos a las grandes ciudades y lo encontramos, y en Reconquista solamente en este momento, digamos. Así que agradecido con la Escuela de Arte. En la 30 edición de la Semana de las Artes, el Instituto de Arte se siente parte de la comunidad y familias, docentes, estudiantes, egresados, jubilados también, se identifican con la Semana de las Artes y la esperan. Ponemos en valor las producciones artísticas. Eso se queda manifiesto y se lo puede ver en las diferentes actividades que se realizan durante toda la semana. También nos expresa, y lo podemos visualizar, lo podemos ver, el trabajo que vienen realizando los docentes junto a sus estudiantes durante el transcurso de todo el año. Entonces, ahora no queda más que relajarnos, disfrutar y decir adelante, Semana de las Artes, y bueno, la casa está abierta.